Buenos días, Carlos Aquino, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela. En primer lugar, queremos expresar desde el PCB el saludo revolucionario a los camaradas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que el día de ayer, este pasado domingo, en el marco de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los resultados emitidos por el Tribunal Electoral marcan hasta ahora la victoria del candidato presidencial del FMLN, camarada Salvador Sánchez Serén. De todos modos, entendemos que está por confirmarse ese resultado electoral, pero es importante desde ya expresar el acompañamiento, el saludo que desde el Partido Comunista de Venezuela le hacemos llegar a los camaradas salvadoreños en momentos de importantes combates que se están desarrollando en la arena electoral, en la arena política electoral, y que confiamos que el resultado emanado este pasado domingo se confirme en las próximas horas, en los próximos días, a través del Tribunal Electoral. En segundo lugar, queremos expresar desde el Partido Comunista de Venezuela el acompañamiento, el respaldo, la solidaridad que desde nuestra organización política en la dirección nacional y en la dirección regional del partido en el Estado Mérida, le expresamos, le hemos expresado de manera continua y lo ratificamos el día de hoy al compañero, al compatriota Robert Ramos, el exalcalde del municipio El Vigía, del municipio Alberto Adriani, que lleva ya varias semanas detenido y que este próximo jueves 13 de marzo está pautada la audiencia preliminar en los tribunales del municipio Libertador, del municipio capital del estado Mérida, una audiencia en la cual el compañero Robert Ramos será acompañado por la militancia y la dirección del Partido Comunista de Venezuela y, por supuesto, por diferentes organizaciones políticas y sociales que hacen vida en el Estado Mérida, un respaldo de carácter moral, de carácter político y con la confianza, y para lo cual, por supuesto, hacemos un llamado a las autoridades judiciales en el Estado Mérida para que se solvente cuanto antes la situación de este compañero que, en nuestro criterio, ha estado injustamente detenido desde finales del año pasado. En tercer lugar, queremos informar desde el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela que en el marco de la reciente celebración del 83 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Venezuela, que fue el 5 de marzo de 1931, y este 83 aniversario que conmemoramos el pasado miércoles, marca para el PCB el inicio de un conjunto de actividades, de un conjunto de jornadas con miras a la realización que ya está pautada de la 13ª Conferencia Nacional del PCB, que se realizará en agosto de este año y que el proceso de trabajo, de desarrollo, de preparación, de construcción para llegar a esa 13ª Conferencia Nacional del PCB en agosto de este año inicia justamente este mes de marzo, que es el mes aniversario del PCB, con una jornada nacional ideológica en el conjunto de la estructura de nuestro partido, un proceso además simultáneo de recenso de nuestra militancia y de nuestros afiliados a lo largo de mes y medio se desarrollará con miras a el mes de abril en el que se inicia el proceso de
conferencias de célula, después conferencias locales, conferencias regionales, hasta llegar a la conferencia nacional de nuestro partido, donde los temas fundamentales de debate y discusión giran en torno al fortalecimiento organizativo, financiero y de trabajo y política de masas de nuestra organización. Todo ese conjunto de actividades entonces que marcarán gran parte del año, de este año 2014 para las y los comunistas venezolanos, dio inicio este pasado 5 de marzo en el marco del 83 aniversario de nuestra organización. Un aniversario además que está marcado por un resaltar indudablemente nuestra historia, nuestras más de 8 décadas de lucha, de trabajo, de combate al lado del pueblo venezolano, de los intereses de las y los trabajadores. Un partido, como hemos dicho, con mucha historia, pero que, más importante incluso, hemos dicho, un partido con mucho futuro. Un partido que ya con 83 años se identifica en mucho el papel que cumple y que va a seguir cumpliendo dentro del proceso revolucionario venezolano. En este contexto, además, un aniversario que se está desarrollando, y un mes aniversario que se está desarrollando en el marco de lo que hemos identificado y hemos señalado como la activación de una de las líneas tácticas de la gran estrategia general de la derecha internacional para destruir el proceso revolucionario venezolano, esta fase que viene avanzando de 1999 para acá, a través del derrocamiento entonces del gobierno nacional, hoy encabezado por el presidente Maduro, anteriormente encabezado por el presidente Chávez, y que entonces desde el Partido Comunista de Venezuela hemos manifestado, hemos expresado y ratificamos el llamado a las organizaciones políticas y sociales, populares, revolucionarias, para mantenernos activas, para tener la capacidad real de combatir a esos núcleos fascistas que pretenden hacer retroceder el proceso revolucionario venezolano y sus enormes conquistas sociales que le han llevado al pueblo venezolano. En ese sentido, desde el Partido Comunista de Venezuela hemos manifestado, hemos dicho y ratificamos también que esa movilización, esa activación coordinada, cohesionada del conjunto de las fuerzas políticas y sociales que tenemos, sobre todo la perspectiva de la construcción del socialismo en nuestro país, tiene que ser en la calle, la defensa de los espacios, de cada esquina, de cada calle, de cada barrio, para no permitir que esos núcleos fascistas se sigan apoderando de las calles y de los espacios que pertenecen al pueblo y que pertenecen a los sectores populares que en lo fundamental, en su inmensa mayoría, siguen apoyando y siguen respaldando el proceso revolucionario venezolano. Y para ello es que nosotros también, desde el Partido Comunista de Venezuela, hacemos una diferenciación entre la importancia que tiene el acercamiento, la articulación y los puentes de comunicación que vienen construyéndose y que vienen adelantándose desde el gobierno nacional con diferentes sectores políticos, económicos y sociales que no acompañan al proceso revolucionario, pero que en lo fundamental no son sectores que han estado jugando y que han estado aportando a la desestabilización, a los intentos de embochinchar el país. Y la diferenciación entonces que hacemos y la alerta que hacemos de que no se debe conciliar con la burguesía comercial importadora, no se debe conciliar con sectores que abiertamente sabemos que, y abiertamente lo sabe el pueblo venezolano, vienen apostando y vienen aportando es a la desestabilización y al retroceso del proceso histórico venezolano. Entonces, en ese sentido, desde el PCB, sí, hacemos una diferenciación entre los puentes con diferentes sectores que hacen vida
política, económica y socialmente en el país y sectores, y que sería una conciliación con sectores que juegan y apuestan a la desestabilización. Con estos sectores es hacia los que nosotros hemos expresado y hemos planteado que deben ser derrotados, porque son esos sectores fascistas, son esos sectores de la ultraderecha, son esos sectores de la derecha proimperialista, con los cuales no puede haber ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de conciliación, y lo que tienen que ser es derrotados por las mayoritarias fuerzas sociales, políticas, populares, revolucionarias, que activamos a favor del proceso revolucionario venezolano. Ese llamado y esa alerta indudablemente va para el gobierno nacional, pero va también, por supuesto, para el conjunto de las fuerzas políticas y sociales que impulsamos el proceso revolucionario venezolano. Porque hay que ser absolutamente claro que con esos sectores fascistas, criminales, que son en lo fundamental los responsables de la inmensa mayoría de los muertos que se contabilizan a lo largo de este casi un mes, de los poco más de 20 muertos que se contabilizan, la inmensa mayoría han sido producidos por esos sectores, por el accionar de esos sectores fascistas y criminales. Y por eso es que decimos que con esos sectores no puede haber ningún tipo de conciliación, no puede haber ni perdón ni olvido, como decimos históricamente desde los sectores de izquierda. Y para lo cual entonces, cuando hacemos este llamado a las organizaciones políticas y sociales realmente comprometidas con los objetivos estratégicos del proceso revolucionario venezolano, está enmarcado desde la óptica que y desde el planteamiento que hace el Partido Comunista de Venezuela, es con miras a la conformación de un sólido bloque popular revolucionario en el camino del proceso de acumulación de fuerzas que se necesita para realmente entonces ayudar a que en la correlación de fuerzas en nuestro país se avance y se consolide las fuerzas y los sectores populares revolucionarios para la profundización del proceso revolucionario en su estrategia, en sus objetivos, no solamente para la defensa de lo que se ha avanzado y se ha construido hasta el día de hoy, sino con miras a elevar el papel de las y los trabajadores como fuerza de vanguardia y, por supuesto, de los diferentes sectores populares realmente comprometidos con estos objetivos del proceso revolucionario. Y en este contexto y en este sentido y con esta caracterización es que el Partido Comunista de Venezuela ha venido trabajando, ha venido activando y lo ha venido haciendo en la calle también y ha sido fuerza de contención junto a otros sectores populares, a los sectores a los que han pretendido satanizar, por ejemplo, los colectivos populares, y junto a esos colectivos populares que tienen un contenido revolucionario, hemos podido en diferentes zonas de acá mismo de Caracas desactivar la pretensión de en sectores populares incentivar por parte de estos núcleos fascistas guarimbas. Y ese es parte del trabajo que nosotros entendemos que hay que seguir garantizando y hay que seguir haciendo.